These three young Spaniards lost their jobs at the start of the coronavirus pandemic. Soy bailarina y llevo en paro desde marzo. Y organizo eventos, estoy en ERTE desde marzo. Antes del COVID me dedicaba a organizar viajes de personas latinoamericanas que venían sobre todo a España. In the April to June period alone, Spain registered more than 30,000 new young jobless workers, without counting people like Inés, who are partially unemployed. Yo creo que la situación en España es más grave que en otros países de Europa, principalmente porque España es un país de servicios y aquí casi todo el mundo se dedica a turismo. All Andrea Ruiz's auditions have been cancelled, so she's become creative to look for work. Y poder enviar a productoras, casting y demás, que esta coreografía sí que ya la monté yo. Y bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer ahora para que esta situación no nos apalanque y no nos deje sin hacer nada. In Spain, 43.9% of the workforce under 25 is unemployed, double the EU average. In this working class neighborhood in Madrid, young people are angry. Una vergüenza porque además está súper desmotivado y hay gente que estudia y sabe que se va a ir al paro directamente, o sea, está la cosa mal, muy mal. Para mí ahora mismo no es que sea malo, pero tampoco es que diga puedo vivir más o menos bien, ¿sabes? Y he tenido que volver, claro. An economic reality that affects how Spanish families behave, says this psychologist. Javier Ura says there's a problem of extended adolescence. Hace que los chicos sean, vuelvo a repetir, presentistas. Viven el aquí y el ahora porque el futuro es algo imprevisible. Spain's young people need far more hope, says the psychologist. He suggests the country promotes vocational training because some trades have continued to hire.